Hola gente de YouTube, amigos de mi mamá, que aquí me tienen de nuevo. Y pues nada, pues, como les dije en mi página de Facebook, les prometí que iba a hacer Guismo Responde Preguntas 2, así que aquí me tienen. Y pues quería darles un aviso antes, primero que todo, y es que desafortunadamente mi video de top 7 J-Rock fue censurado por YouTube. Silenciaron el audio porque supuestamente estoy violando derechos de copyright. Pero lo que ellos no entienden es que yo no gano dinero por ese video. Yo no monetizo ese video. Es más, yo no monetizo mis videos. Yo hago este canal sin ánimo de lucro. Lo hago por simplemente para que ustedes puedan compartir, puedan ver cómo es la clase de vida acá en Japón y yo les pueda compartir eso. No lo hago con los motivos de ganar dinero. Obviamente, si en un futuro puedo verlo ya como también una forma de vida, sería genial, pero pues por ahora vamos a hacerlo paso por paso, ¿ok? Así que bueno, comencemos con las preguntas. Bueno, antes que nada, sí, hay japonesas que están interesadas en los latinos, pero, o sea, todas cosas tienen su cosa buena y su cosa mala. La cosa buena de las japonesas que están interesadas en los latinos es que pues por lo general están interesadas en tu cultura y te ven exótico, te ven wow, viene otra persona de otro país, de varias culturas, varias cosas por aprender. Y ustedes saben, hay japoneses que no les interesa tu cultura, eso lo he dicho en varios videos. Y pues por lo general, siempre que tú ves a una relación japonesa con un latino, siempre por lo general la mujer está interesada en la cultura. Entonces lo general que puede hacer ella es, por ejemplo, preguntarte cómo se dice esto en tu idioma, las canciones de tu país, de todo acerca de tu cultura. Pero sí, por lo general los japoneses tienen relaciones con latinos extranjeros, aunque también hay casos que simplemente no están interesados en los latinos, porque ustedes saben, los latinos tenemos muy mala imagen acá. Entonces tanto hay relaciones abiertas como hay relaciones cerradas. Y pues ya hablando de jóvenes, digamos de mi edad, por el de 16, si yo me intereso, digamos, por una japonesa, eso ya no dependería de mí, porque pues, o bueno, sí, pero ustedes saben, los padres van a interferir y depende del país que vengas, van a tener una diferente perspectiva de ti. Entonces va a haber dudas acerca de ti, van a haber preguntas acerca de ti. Entonces por lo general eso es algo que siempre va a haber, o depende, también hay varias clases de padres, no siempre por lo general es así. Pero bueno, si te preguntas si hay japonesas que tienen relaciones con latinos, sí, claro que las hay. De hecho, el favorito de las japonesas, si no estoy mal, creo que son los brasileros. Y hablando ya fuera de extranjeros, los favoritos de los japoneses creo que son los americanos, si no estoy mal. Sí, la vida en Japón es bastante cara, demasiado, y más depende de donde vivas. Por ejemplo, aquí en Tokio, donde yo vivo, es demasiado caro la renta, el agua, la luz. Entonces eso es algo que yo les dije pues en mi video de realmente quieres vivir en Japón. Y pues por lo general el consejo que les doy es que tengan mucho cuidado pues con ese tipo de cosas, el lugar donde viven, el agua, todo lo que se gaste, internet, todas esas cosas valen. No son muy caras, pero de todos modos, simplemente la renta, la comida, ese tipo de cosas son un poco costosas, así que es dependiendo más bien de dónde vives y sobre todo los extranjeros que nos ponen una multa a nosotros cada año, o creo que es cada mes si no estoy mal, dependiendo del país nos ponen una cuota que tenemos que pagar. ¿Por qué? Por simplemente ser extranjeros. Entonces sí, la vida es demasiado cara. En ese sentido, pues sí te tocaría por lo general hacer, pues sacar, pues lo que yo les digo siempre, la visa de estudiante, pero como les dije, no es nada fácil.
es muy costoso y hay que tratar de averiguar, pues, con la escuela que tú quieras entrar a aprender en Japón, tienes que acordar un trato y ellos te darán la visa de estudiante para que tú puedas venir a viajar acá, pero de todos modos no es imposible, o sea, sí puedes hacerlo, pero en ese sentido te pido que, o sea, hay que averiguarlo un poco más y depende de lo que quieras hacer o el tipo de carrera que quieras hacer, acuerdas con la escuela. En internet hay un montón, simplemente hay que buscarlas, pero recuerden, es bastante caro. Sí, las japonesas son lindas, demasiado diría yo. Pero pues como les digo, son un poco complicadas el tema del amor, tratar de conseguir una relación con ellas. Empezando con, les dije, el romanticismo en Japón en mi video, que es bastante complicado, ya que primero hay que llegar por varias etapas, conocido, amigo, hay hasta una etapa que te toca ser el mejor amigo. Si no hiciste un mal, o depende de la japonesa, ¿no? Pero siempre, por lo general, es difícil. Ya en un caso sería fácil, ya cuando realmente esa chica está realmente interesada en tu cultura, ahí sí tendrías un poco más de posibilidad. Y pues que si son tímidas, sí, claro, son bastante tímidas. Las japonesas en grupo, por lo general, son muy ruidosas. Por ejemplo, ven a un extranjero y siempre se van a hacer así, en cuclillas y van a hablar en oreja y te van a mirar y te van a señalar y se van a reír. Y si tú las miras hacen ¡oh! Entonces, son algo, eso lo hace más por bien por timidez, porque es, digamos, si nunca te van a hablar, si ellos van a estar solas, por lo general siempre te hablarán cuando andan en grupo o cuando andan con otra persona, porque pues como pueden saber, las japonesas son bastante tímidas, pero pues paso a paso, con más confianza y más temas para hablar, se puede llegar una amistad con ellas. En sí, sí veo anime, me gusta, pero pues no me considero otaku, pues porque para considerarme otaku tendría que ver más anime y saber un poco más de anime. Pero me gusta, sí, me he visto algunos animes, uno que otro. Mi favorito es Lovely Complex. Es más, en mi video de las cosas japonesas les mostré que yo tenía un manga de Lovely Complex que me encanta. ¿Y qué otro me gusta? Bakuman, Fairy Tail. ¿Qué otro me puede gustar? Beck. Beck de Mongolian Chop Squad. Me encanta. Ustedes saben, de niño también vi Pokémon, que fue mi infancia. Y en este momento, digamos, aquí el anime más visto, por así decirlo, es Sword Online, que obviamente salió la nueva temporada, y Evangelion, que últimamente lo he estado viendo muy, muy famoso en estos días. Y ya para así, para los niños, Doraemon. Y Doraemon también me gusta, no les voy a mentir. Me da mucha risa, entonces lo veo a veces. Y sí, me gusta el anime, aunque no me considero un otaku, pues porque necesito como mucho más, un poco más de tiempo para llegar a hacerlo. Y pues nada, este fue el video de Gizmo Responde Preguntas 2. Y ya saben, si quieren saber más, cosas más de Japón, de los que les puedo ayudar, por favor, me lo dejan en los comentarios, únanse a mi página de Facebook. Y ya saben, suscríbanse, hago videos de Japón todo este tiempo y saben, estoy pensando hacer un plan para ir a Akihabara, que es la ciudad del anime aquí en Japón, y hacer un especial sobre ello, y lo estoy pensando seriamente, así que ya saben, muy pronto probablemente lo subiré, así que ya saben, suscríbanse, yo soy Gizmo Yamada, muchas gracias.